Hudson Dayaro of Taberna Dayaro in Boston, Massachusetts. And today I have come to a winery called Jaume Mesquida in Mallorca. We're in the DO, Denominación de Origen, called Pla y Llevant, which has a long tradition of winemaking. This winery has actually been around since 1945. This winery has been recently taken over, if you will, by the next generation, the great-grandchildren of Jaume Mesquida, Barbara, and Jaume Mesquida themselves. Barbara is the enologist. She studied in Barcelona, and she is thrilled to now be basically in charge of the family business in which she grew up. And her brother, Jaume, is very involved as well. They share this business, and he's much more involved in the actual fields with the cepas, with the vines themselves, where she dedicates herself to the actual making of the wine. Entonces lo que hizo fue con el dinero que ganaba de los albaricoques construir la bodega. Ya tenía pues, lo que era cultivo tradicional, albaricoque y viñedo para aprovechar bien el espacio. Y construyó la bodega entre el 41 y el 45, y el 45 ya empezaron a hacer la primera venta. Y empezó a vender vino a granel allí. Venía la gente que trabajaba en el campo y venía a buscar el vino. Después mi abuelo continuó y lo que hizo fue embotellar el vino y cada semana se iba a repartir con un camión y recogía los envases vacíos. Wow. Como la leche. Mejor. Igual que la leche. ¿Qué pasó? Después, pues, en este contexto, mi padre vivía el mundo del vino, pero a través de amigos de Francia conoció la historia del vino y de la cultura del vino francés, ¿no? Bueno, pues viajó a Francia, empezó a descubrir variedades en los años 70, cuando aquí solo se hablaba de Keller, Manto Negro y Fogoneo, pues allí descubrió los Cabernet, los Merlot, los Syrah, Chardonnay. Cada región que conocía, pues variedades diferentes, y él pensó que Mallorca tenía un clima idóneo para poder cultivar estas variedades. Entonces, pues, con una maleta, ir a buscar pues, para injertar. La gente en los años 70, principios de los 80, les decía, ay, padre, estás loco, porque estás plantando una cosa que ya verás, que eso no puede funcionar nunca. Y al final, si, antes éramos 6 u 8 bodegas, ahora hay 63 y todas están haciendo lo que hizo mi padre. O sea que, pues tan mal no debía ir, ¿no? No. Y bueno, y siempre ha sido un poco esta la línea y la voluntad, ¿no? De evolucionando, de ir probando, de ir jugando. Y sin olvidar de que somos una familia fallesa y que vivimos del vino y para el vino. O sea, yo aquí siempre digo que todo lo que hay es que ha salido del vino porque se ha vuelto a reinvertir. Y otros caprichos no hemos tenido, pero este sí. Este, y es nuestro capricho y es nuestra vida y es lo que nos gusta. Es nuestra pasión, ¿no? Nuestra pasión. Así de la biodinámica. Porque no, es como que hay un montón de trabajo por hacer y aparte es lo más comprometido con todo, ¿no? con la vida aparte y con la calidad del vino. La idea, el embrión de lo que es esta idea ya está bien asentado en mí, pero ahora hace falta mucho trabajo de planificación, de ordenar todos los trabajos y luego ponerlos en consonancia con todo lo que es la biodinámica. Ahora, por ejemplo, yo estoy yendo con las viñas todo el máximo tiempo que puedo para tener conciencia realmente de todo cómo está el día a día, las variaciones que hay, las enfermedades que tenemos más incidencias, el tocar la tierra, cómo